Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mira, la verdad que las obras estamos avanzando a buen ritmo. En este momento estamos en las etapas de terminación, prácticamente, digamos, ya se ha hecho todo el revoque exterior. Un texturado que también es, digamos, además de darle color, le da una protección hidrófuga extra a lo que es el muro exterior. Y ahora, en este momento están trabajando en toda la parte de colocación de cerámicos, tanto en las salas principales como en la parte de los baños. Y posteriormente se van a estar colocando los artefactos, ya empieza la etapa de colocación de las aberturas. Y bueno, estamos ya digamos en la recta final para la terminación de esta obra que es tan importante para el barrio y para toda la ciudad, ¿no? Mirá, calculamos que la obra va a estar terminada en un plazo de mes y medio. También están colocando los hilorrasos y bueno, toda la parte de carpeta y piso exterior. Así que prácticamente te diría que estamos en un corto plazo para la inauguración de este, tanto del centro de salud como el centro de atención primaria para el barrio y el centro de adicciones, ¿no? Que pues, en el mismo edificio están funcionando, van a funcionar estas dos dependencias municipales. Sí, también una obra muy importante para lo que es el barrio, sobre todo de Villa Vanelli, la obra del colector cloacal. Estamos ya en la etapa de terminación de lo que es el pozo principal, en la estación de bombeo, digamos. Ya todo lo que es el tendido de cañería principal está terminado. Así que estamos en esa etapa, haciendo los últimos trabajos para la puesta a punto del buen funcionamiento de todo lo que es el equipo de bombeo. Así que también, si el tiempo nos acompaña, entendemos que en 45 días vamos a estar terminando esta obra, la cual va a permitir el saneamiento de la cloaca de prácticamente el 80% del barrio de Villa Vanelli, lo cual es una obra importantísima también para el barrio y para la ciudad, ¿no? En la calle Ayacucho estamos trabajando en forma parcial. Hemos tenido, bueno, lamentablemente la época del tiempo no nos permite avanzar en forma constante. Obviamente cuando llueve es una complicación, después obviamente, ¿no?, el tema de esperar a poder trabajar de vuelta una vez que se producen las lluvias. Así que bueno, estamos trabajando en forma parcial, en arreglos parciales que también se hacen correcciones. Para bueno, posteriormente estar empezando a trabajar en lo que sería desde la vía hacia la Avenida La Plata. Pero bueno, en este momento estamos trabajando en sectores particulares y bueno, avanzando por ahí un poco más lento por el tema del tiempo, pero bueno, siempre pensando en terminar la obra en tiempo y en plazo. Acércate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes.
que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. El alumbrado público de Maipú se está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos, que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo. Y obviamente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respeta las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre ten a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días.
Bueno, buenos días. Lo primero, bueno, Pampa Energía, que es la empresa que tomó este proyecto, nos dijo, bueno, hace más o menos un mes que en 60 días empezaban a hacer todo lo que era la parte edilicia, que es todo lo que son las plataformas, para después poner las torres, así que bueno, seguramente van a estar viniendo para, bueno, contratar todo lo que son las cuestiones de mano de obra local y obviamente todo lo que son la cuestión de, bueno, de quedarse a dormir y obviamente todo lo que es la cuestión de alimentos y toda la historia. Así que realmente va a haber una gran movida en toda la comunidad y obviamente esto va a traer grandes beneficios para toda la comunidad, ¿no? La inversión total son 74 millones, pero como todos sabemos, la mayoría del dinero se lo va a llevar todo lo que son las torres. Calculamos que van a andar en 4 o 5 millones que van a estar quedando en la comunidad en el proceso de 4 o 5 millones de dólares, ¿no? Esto, bueno, como decía, en septiembre, fines de septiembre, octubre van a estar ya empezando. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo y la idea es que el año que viene, en el mes de septiembre, se esté inaugurando lo que son estas 14 torres que van a estar en el partido de Maipú por Las Armas, ¿no? A 8 kilómetros de Las Armas. Sí, obviamente son 50 watts, bueno, obviamente no solamente la comunidad de Maipú, sino va a estar alimentando a todas las redes de, bueno, ya sea de Mar Chiquita y de todo lo que es el Partido de la Costa. Nosotros en Maipú hoy cuenta con el 85% de luminarias LED, eso es lo que ha hecho, ha bajado muchísimo el consumo. Obviamente que lo que hacen estas 14 torres eólicas, lo que hace es, va a tener un beneficio en toda la comunidad, más allá de lo que se venga a producir. Lo que no va a quedar, en cierta manera, es que nos va solamente a abastecer a Maipú, sino que esto se sube a la red y se vende la energía a toda la comunidad. No solamente de Maipú, sino de Madariaga, de Pinamar, de Mar Chiquita y, bueno, de todos los lugares que de alguna manera se distribuye. Estamos en el día lunes, se hizo la licitación de Jardín Maternal. Es una licitación de 10 millones de pesos, se va a construir un maternal nuevo, que obviamente esto va a venir a la comunidad. Obviamente nosotros lo gestionamos por la falta, obviamente nosotros contamos con un maternal, ahora vamos a tener el segundo maternal, va a estar al lado de lo que es el centro de día y, bueno, la idea es también, la segunda licitación es la ampliación del centro de día. Nosotros cuando ingresamos en el 2015 teníamos 50 chicos, hoy tenemos más de 120 chicos, entonces, bueno, obviamente va a haber toda una ampliación donde en el medio de los dos centros va a haber un Zoom que va a ser de usos múltiples. Así que realmente muy contento con todo esto porque lo que seguimos trabajando sobre la primera infancia es que es tan importante y obviamente en la contención, en el seguimiento, en estos 120 chicos que vamos a buscar a la mañana, se les da el desayuno, se los asea, se les hace hacer los deberes, se les da el almuerzo y muchos de estos chicos están llevando una vianda para la noche. Realmente esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y, bueno, nosotros lo estamos continuando y llegando a más chicos porque lo más importante es trabajar en lo que es la primera infancia. La oficina de empleo, que está ubicada en calle Madero 383, estamos promoviendo un nuevo programa del Ministerio de Trabajo que se llama Promover. Una de las líneas de acción que vamos a implementar en este municipio es entrenamiento para el trabajo. Está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con un certificado de discapacidad. Este programa consiste en que la persona va a realizar como una práctica, una pasantía en algún lugar de trabajo. Va a recibir una remuneración por el tiempo que esté dentro de este programa. Lo que busca este programa es que la persona pueda aprender conocimientos y habilidades nuevas y le quede como experiencia esta práctica. Las personas interesadas deben acercarse a la oficina de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas, junto con fotocopia de DNI y el certificado de discapacidad, una copia. Se le va a realizar una entrevista y, bueno, en base a los intereses que esta persona presente, se va a buscar cuál va a ser el lugar más apto para que pueda realizar estas prácticas.
municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.